Escuche con atención el testimonio de Rick Warren, pastor de la iglesia del Valle de Saddleback, que lo contó en el año 2004. Escúchelo con atención. Cuando alguien me pregunta, ¿cuántos ministros tiene usted en Saddleback? Yo digo aproximadamente 6,000. Nosotros tenemos 6,000 miembros y cada miembro es un ministro. Hay más de 100 ministerios diferentes en nuestra iglesia y cada ministerio es operado por los miembros. ¿Cómo se empieza un ministerio? Se empieza cuando alguien propone una idea. Un día una señora vino a mí y me dijo, nosotros necesitamos un ministerio de oración. Yo le dije, magnífico, usted es ese ministerio. Nosotros lo anunciaremos en el boletín y si las personas se presentan, así es como lo empezaremos. ¿Votamos acerca de eso? No tiene que pasar por alguna cinta roja y la aprobación de alguna junta o comité. No, nosotros no hacemos eso aquí. Nosotros justamente empezamos el ministerio. En otro tiempo, una señora vino a mí y dijo, necesitamos establecer un ministerio de grupos pequeños para enfermos de cáncer terminal. Yo le dije, la idea es terrífica. Usted es ese ministerio, es su idea. Usted tiene la carga y el corazón para él. Nosotros pondremos un anuncio en el boletín y cuando las personas se presenten, si hay alguien allí que usted piensa que podría hacerlo mejor que usted, qué bueno, permítales hacerlo. Y usted simplemente puede ayudar. Una vez alguien llegó y me dijo, yo no puedo cantar y no puedo enseñar, pero hago reparaciones de carpintería y me gustaría empezar un ministerio llamado Auxilios para Casas. Haremos reparaciones gratis en casas de mujeres viudas y solteras para que no las estafen. En otra ocasión, otro individuo vino y dijo, quiero empezar un ministerio de reparación de automóviles. Haremos reparaciones de automóviles gratis. Solo cobraremos por las partes para las personas en nuestra familia de la iglesia. Nosotros somos una familia, cuidaremos de nosotros. Otra vez alguien llegó y dijo, me gusta acampar, me gustaría empezar un ministerio de excursionistas. Nosotros tomaremos nuestras Biblias y los portamochilas a las montañas de Saddleback, Big Bear, Idlewild e invitaremos a personas no cristianas. Compartiremos nuestra fe, estudiaremos la Biblia y tendremos compañerismo. Hoy el ministerio de excursionistas tiene más de 100 personas. Hay 36,000 nombres en nuestra nómina de la iglesia. Eso significa que no me importa lo que usted piensa acerca de si debe hacerse así, hay 100 otras personas por lo menos en la iglesia que quisieran hacerlo también. Si usted quiere empezar algún proyecto para Cristo, le garantizo que habría personas que dirían, seguro, empecémoslo. En otro tiempo, otra persona dijo, soy un apasionado de las computadoras, amo las computadoras, quisiera instalar a Saddleback en el internet cuando empezaba. Formamos un ministerio de la computadora y Saddleback ha estado en el internet durante un año y la gente de todo el mundo llama a nuestra página central. Nosotros fuimos una de las primeras páginas de la red que tuvo sonido. Todas estas ideas, ¿piensan los pastores acerca de estas cosas? No. Ellas vienen porque las personas en la iglesia usan sus dones y habilidades. Así que todas las decisiones son tomadas por las personas en cada ministerio. En esta iglesia, nosotros no tenemos un tablero grande que intenta controlar todo. Nosotros permitimos a las personas que hacen el trabajo que tomen sus propias decisiones. Hace varios años que apareció un libro titulado En busca de la excelencia. Estudiaron lo que hace que un negocio tenga éxito. Una de las cosas que este decía era tener propiedades sueltas firmes. Eso significa que hay un mando fuerte, central, que mantiene el negocio comprometido a su visión, pero durante todo el día las decisiones son hechas por las personas que realmente hacen el trabajo. Propiedades sueltas firmes. Dios diseñó la iglesia para operar de esa manera hace 2,000 años. Esa es la manera que Saddleback opera. En nuestra iglesia, los pastores son responsables de mantener a la iglesia comprometida a la visión de Jesucristo. Lo que la iglesia debe estar haciendo, los 5 propósitos, nuestra visión, nuestros valores. Nosotros mantenemos la iglesia en curso, doctrinalmente recta, a fin de que no se vuelva alguna secta o algo.
Pero todo el ministerio es hecho no por los pastores, no por los líderes, sino por la gente. Esta iglesia me sobrepasó hace mucho tiempo. Cuando la iglesia tenía casi 4 años, me estaba quemando emocionalmente. Todavía estaba haciendo la inmensa mayoría de toda la predicación, la mayoría de la enseñanza, mucho de la consejería, muchas visitas de oración. Estaba intentando visitar a todos en el hospital, intentando ministrar en cada funeral, empezar cada ministerio, estar en cada reunión. Me estaba quemando. Una noche del miércoles me levanté y dije a la gente: yo no puedo hacer esto más, estoy perdiendo la energía, no puedo ministrar personalmente a cada persona en la iglesia, no puedo más atender personalmente a las necesidades de cada uno. Pero cuando leí la Biblia, se supone que no debo hacer eso, no es mi trabajo atender personalmente a cada uno, mi trabajo es equipar a cada persona en la iglesia para que atienda a todos los demás. Haré un trato con ustedes. Si usted hace el ministerio de esta iglesia, yo me aseguraré de que se alimente bien. Y las personas dijeron: Pastor Rick, trato hecho. Esa noche nos dimos la mano e hicimos un pacto. Después de esto, Saddleback se expandió con crecimiento, porque yo ya no era el cuello de la botella. Las personas no me buscaban a mí para resolver la necesidad de todos, sino a Jesucristo. Debido a eso, no tenemos ninguna junta o comités, pero permitimos a cada ministerio tomar sus propias decisiones, aunque a algunas personas no les gusta eso. En cierta ocasión alguien vino a decirme: me voy a ir de la iglesia, quiero ser el presidente de la junta y esta iglesia no tiene una junta. Él salió y se encontró una iglesia pequeña donde él pudo ser un pez grande con un título grande en un estanque pequeño. Él no quiso ministrar. Justamente quería ser un jugador de autoridad. Él quería un título. Aquí no estamos por los títulos. Estamos en el ministerio y no usamos títulos de ningún tipo porque todos somos hermanos. Conozco a 3 hombres que eran presidentes anteriores de juntas de ancianos en iglesias presbiterianas. Puesto que nosotros no tenemos una junta, obviamente ellos no están en una junta. Pero todos los 3 llegaron a ser pastores en nuestra iglesia. Esto significa que ellos dirigen iglesias en casa, hacen visitas al hospital, ayudan a las personas, administran la cena del Señor, ministran a la gente, aconsejan. Junté a los 3 un día y les pregunté: ¿extrañan ustedes las reuniones de la antigua junta? Ellos dijeron: ¿usted está bromeando? Nosotros nos sentábamos alrededor para argumentar hasta la medianoche acerca del color que íbamos a pintar la cocina de la iglesia. Ahora hacemos ministerio, no mantenimiento. Estamos ganando personas para Cristo y ayudándoles a crecer en su fe. Estamos orando por las personas en hospitales. Descubrimos que ese cumplimiento viene del ministerio, no del mantenimiento. Esta iglesia es exactamente lo opuesto de casi cada otra iglesia. En otras iglesias, los pastores y líderes hacen todo el ministerio y las personas hacen el mantenimiento, toda la organización, toda la administración y todo lo demás. En nuestra iglesia, los pastores hacen todo el mantenimiento y les permiten a los demás hacer las cosas divertidas, el verdadero ministerio. Allí es donde viene el cumplimiento. Esto es muy diferente. Dicen las personas: ¿cómo se controla esto? No es así. Cada iglesia debe decidir si se va a estructurar por el mando o estructurar por el crecimiento. No se pueden hacer ambos. Algunas iglesias tienen tanto miedo del fuego salvaje, tienen todas estas reglas, restricciones, regulaciones y corren alrededor tropezando con cada fuego pequeño del campamento que va a calentar la iglesia. En esta iglesia, Saddleback, confiamos en la gente. Vamos adelante, tenga un ministerio. ¿Vas a cometer errores? Efectivamente. Pero, ¿cómo aprende usted? Usted aprende cometiendo errores, haciendo las cosas. Es el Espíritu Santo a quien debemos dejar el control. ¡Qué testimonio tan hermoso! Continuemos.